Usamos las palabras para comunicarnos, para decir lo que sentimos, lo que queremos, lo que nos pasa, aunque también esta herramienta es utilizada para intentar modificar el comportamiento de los demás. Algunos profesionales se sirven de esto, los políticos, los periodistas, los abogados. Mover las voluntades ajenas a nuestro convenir está mal visto en nuestra sociedad, pero a su vez es inevitable. Ya sea para convencer a tus amigos de ver una película en particular o para cerrar un trato comercial, la persuasión está presente. Pero ¿cuándo comienza a ser necesaria la persuasión? ¿Quiénes dan los primeros pasos en el estudio de este arte y con qué fines? Hoy viajaremos al año 500 a.C., a la antigua Grecia, para conocer a los sofistas, los maestros de la persuasión. En la antigua Grecia del siglo V a.C. se vivieron muchos cambios. La vida social y política atravesaba grandes transformaciones. Hasta ese entonces, su economía se basaba en los frutos que conseguían de la tierra, del trabajo en el campo, donde estaban en total conexión con la naturaleza. Esa forma de vida no solamente daba una estructura a la sociedad, sino que definía los roles, la cultura, la moral y muchos otros aspectos. Algunas personas no estaban de acuerdo con continuar de esta manera y surgió una lucha entre dos grupos, los agrarios conservadores y los democráticos marítimos. El grupo que defendía los intereses agrarios eran los terratenientes de origen noble. Estos querían conservar el poder en las tierras y sus frutos, lo que les permitiría mantener su poderío y cerrar las puertas a quienes no provengan de familias nobles. El otro bando estaba formado por marineros, comerciantes y empresarios, los cuales defendían una economía basada en la industria y el comercio, lo cual iba a permitir que las personas que no pertenecían a la nobleza pudieran acceder a posiciones de poder, gracias a sus capacidades intelectuales y comerciales, para generar un crecimiento en la economía. Finalmente, este último grupo salió victorioso en la disputa y así fue como en Grecia se instauró un sistema económico basado en la industria y el comercio. Esto llevó a un nuevo posicionamiento de los nobles, que acabaron perdiendo muchos de sus privilegios. Hubo un surgimiento de la burguesía, que era gente común que se vio elevada en la escala social por el fruto de su trabajo, por la importancia de su aporte. Gracias a su enorme fuerza marítima, Atenas no solo modificó su estructura económica, sino que se apoderó del monopolio comercial en el mundo helénico. De repente, comenzó a recibir pagos por derechos de aduana y otros impuestos. De esta manera, aseguraban el sustento para sus ciudadanos. Pero, ¿quiénes eran los ciudadanos? ¿Toda la población era considerada como ciudadana? ¿O algunos eran excluidos? Recordemos que en aquella época los ciudadanos eran unos pocos elegidos. La ciudadanía era un privilegio que se adquiría por nacimiento y se transmitía de padres a hijos. Ciudadanos eran los hombres de al menos 20 años, nacidos de un padre ciudadano ateniense y de una madre hija de un ciudadano ateniense. Todo el resto eran mujeres, niños, esclavos, siervos y metecos. Por lo tanto, vemos cómo un pequeño porcentaje de la población cumplía los requisitos para ser ciudadano. Ahora que conocemos cuál era la situación en Atenas, vamos de lleno a nuestro tema. Teniendo en cuenta que en la democracia, el poder político ya no pasaba por el linaje, sino por la aceptación popular. Para esto vamos a prestar atención a lo que pasaba en la asamblea y en el consejo. Allí se juntaban los ciudadanos de Atenas
y se reunían para debatir, para charlar sobre los asuntos de interés público. Los miembros de la Asamblea y el Consejo decidían sobre las leyes, declaraciones de guerra, firma de paz, elección de otros oficiales, etc. Sin duda, el poder y la dirección política se jugaba ahí, en esos debates públicos. Por lo tanto, la palabra era la espada con la cual se combatía en el terreno de las ideas. Y no alcanzaba solamente con saber hablar. No, había que exponer las ideas de tal manera que logren captar la simpatía del resto de ciudadanos. No se trataba de una imposición a la fuerza, todo lo contrario. Se trataba de convertir la voluntad del otro y la nuestra en una misma voluntad. Y aquí es donde se abre el telón para que surjan los maestros en retórica, los sofistas. Fueron un grupo de filósofos griegos que hicieron contribuciones significativas al desarrollo del pensamiento en el mundo occidental. Creían que el conocimiento podía adquirirse a través de la observación y la experiencia, en lugar de la revelación divina. Buscaban enseñar a sus alumnos a pensar críticamente, cuestionar la autoridad y defender sus propias ideas. También desafiaron los puntos de vista tradicionales sobre la moralidad y la justicia. Son conocidos por su énfasis en la retórica y la argumentación. Los sofistas creían en el poder de la razón humana y argumentaban que el conocimiento se podía obtener a través de la observación y el debate. Sofista significa sabio en griego. Se remontan a la mitad del siglo V a.C. y fueron los primeros filósofos profesionales. Sí, ganaban dinero compartiendo sus conocimientos y enseñando a hablar correctamente. Esto fue muy útil para que las personas que no provenían de familias nobles pudieran tener lugar en los debates de la asamblea y exponer sus ideas. Dentro de sus atributos cabe destacar que los sofistas eran extranjeros, pues venían de otras ciudades, por lo tanto no eran ciudadanos atenienses. Y esto les valía la rivalidad de ciertos filósofos y de la aristocracia imperante. Los sofistas trabajaban en misiones diplomáticas. Esto los llevaba a viajar constantemente por distintos lugares, teniendo una visión de la vida mucho más amplia que aquellas personas que nunca habían salido de su polis. A su vez, esta condición de nómades les impidió formar escuelas bien definidas y una continuidad en su legado, ya que no tenían residencia fija. Los sofistas fueron maestros de la areté política, es decir, que se encargaron de enseñar a las personas para que alcancen la excelencia en la política. Según el mismo Hipias de Élide, el fin de la enseñanza era lograr la excelencia, entendida como capacidad para pensar, hablar y obrar con éxito. En el 444 a.C., Protágoras fue el encargado de escribir la Constitución Paraturius, estableciendo allí la educación pública y obligatoria por primera vez en la historia. Los sofistas pensaban que cualquier persona podía hacerse sabio y virtuoso, si era correctamente educado y trabajaba en ello. Esto marcaba un punto de vista totalmente distinto, ya que en aquella época se solía pensar que solo los aristócratas y nobles podían llegar a esos niveles. El resto estaba destinado a ser inferiores por naturaleza. Aquí vemos cómo los sofistas no solo se interesaban en el dinero, sino que abrieron los caminos para que todos puedan participar en la carrera del saber, la virtud y la política. A lo largo de los años, se ha dicho que son malos y depravados, que solamente les interesa el dinero y tener la razón. Esta fue la opinión que tenía sobre todo Platón de ellos, y fue su archienemigo. Él creía que recibir dinero por enseñar era prostituirse. Hoy en día,
Todos sabemos que ir a la escuela, a la universidad o cualquier tipo de formación tiene un costo. Los educadores reciben dinero a cambio de su trabajo y creo que nadie los desprecia por ello. Desde este punto de vista, la sociedad actual toma la visión sofista y la pone en práctica, dejando las ideas de Platón como bonitos ideales, pero que no son aplicables a la vida diaria. Por otro lado, en aquella época se daba gran poder a los dioses. Tal es así que las leyes eran consideradas como designio divino, era algo dado por la naturaleza. Sin embargo, los sofistas no estaban de acuerdo con esto, y alzaron la voz para decir que las leyes a las cuales estaba sometida el pueblo no provenían de los dioses, sino de los hombres. Y a su vez, estos tenían sus propios fines, buscaban su propio beneficio. Veían las leyes como instrumento de control de masas, y el hecho de hacerlas pasar por designio divino no era más que una forma de hacerlas incuestionables. Así es como los sofistas dan un duro golpe a las creencias religiosas, dejando en claro que no eran más que un relato para controlar voluntades. Los sofistas se podrían caracterizar por su postura agnóstica frente a los asuntos religiosos. Ellos se interesaban en los mitos y la religión, pero como un fenómeno que tenía impactos culturales y políticos, es decir, como algo que moldeaba la forma en la que se organizaba la polis. En un pequeño texto que queda de Protágoras podemos leer lo siguiente: con respecto a los dioses, no tengo medios para saber si existen o no, pues muchos son los obstáculos que me impiden su conocimiento, entre ellos la oscuridad de la cuestión y la brevedad de la vida del hombre. Debido a su pensamiento, fue acusado de ateísmo y tuvo que abandonar Atenas. Sus libros fueron quemados públicamente. También podemos leer lo siguiente, escrito por Critias, que era sofista y tío de Platón. Hubo una época en que la vida de los hombres era desordenada, sometida a impulsos brutales. En ella no había recompensa para la virtud ni castigo para el malvado. Entonces los hombres inventaron las leyes para que prevaleciera la justicia, pero con ello no se impedía que los crímenes se cometieran en secreto. Por ello, alguien muy sabio e inteligente descubrió el temor de los dioses para contener la perversidad, amedrentando a los malvados. Afirmó que hay dioses que viven eternamente, que lo conocen todo, incluso las calladas intenciones de los mortales. Dijo que moraban en lugares que despertaban el mayor respeto entre los humanos, en la bóveda celeste, de donde surge el rayo, el trueno y la benéfica lluvia, en la que luce el radiante sol. Con ello combatió la indisciplina de los hombres. Gracias a esta manera de enfrentarse a la verdad dogmática, a lo impuesto, los sofistas plantearon la relatividad en varios aspectos, incluso en los valores morales. Para ellos, que algo sea bueno o malo no venía definido por la propia naturaleza, sino que era definido por los hombres. Aquí nuevamente dejan al descubierto cómo funcionaba el discurso que normalizaba ciertas conductas o valores. Podemos leer el siguiente diálogo entre Sócrates y Protágoras en un texto platónico. ¿Llamas buenas las cosas que son útiles a los hombres?, pregunta Sócrates a Protágoras. Por Zeus, hay cosas que no son útiles a los hombres y no por eso dejo de llamarlas buenas. ¿Llamas buenas a las cosas que no son útiles a ningún hombre? ¿O aquellas que no son útiles en ningún concepto? De ninguna manera, Sócrates. Conozco muchas cosas que son dañosas a los hombres, como ciertos brebajes, ciertos alimentos, ciertos remedios y otras mil cosas de la misma naturaleza, y conozco otras que les son útiles. Las hay que son indiferentes a los hombres y que son buenas para los caballos. Las hay que son útiles para los bueyes
y otras que solo sirven para los perros. Tal cosa es inútil para los animales, que es muy buena para los árboles. Más aún, lo que es bueno para la raíz es muchas veces malo para el tallo. Creo, como los sofistas, que no puedo determinar como bueno o malo su criterio filosófico, pero sí me parece que han hecho un gran aporte a la historia de la filosofía y a la forma en la que vemos la vida. Han estimulado el pensamiento crítico, abriendo caminos más allá de lo dado como natural, más allá de los asuntos divinos. Trajeron una visión más inclusiva para la época, abriendo posibilidades a personas que hasta entonces no tenían acceso a ciertos ámbitos de poder. Para terminar con este breve análisis, voy a citar a la escritora Neus Campillo en su texto Los Sofistas. Lejos de ser un grupo de pensadores arrastrados por una asombrosa superficialidad y un absurdo afán en destruir todo fundamento de una auténtica filosofía, los sofistas aparecen como los iniciadores de un giro decisivo en la historia del pensamiento humano, que puso en primer plano los problemas de la vida social y ética. Muchas gracias.